Francia, en Europa. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dio positivo a COVID-19. El presidente Macron se realizó una prueba al presentar síntomas, por lo que se va a aislar durante 7 días. Tras la noticia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, se pusieron en cuarentena preventiva ya que recientemente tuvieron contacto con el mandatario francés. Macron también se reunió hace unos días con la canciller alemana Angela Merkel y con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, el mexicano José Ángel Gurría. El gobierno de México deseó pronta recuperación al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Así lo publicó a través de su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.